Hola a todos, vamos con un nuevo vídeo. Nos ha escrito Xavier. Xavier está buscando una pala muy muy manejable y con muy buen control. Viene de una Adidas Adi Power 3.1 Lite y dice que la considera una pala con un balance muy alto y un tacto algo blando. Lo que sí que te quería comentar, Xavier, es que si te ha parecido la Adidas una pala con un tacto blando, pues quizás las Nox también te lo parezcan. Pero tenemos el problema de que si buscas un balance bajo y mucho control, y un tacto duro va a ser complicado de encontrar porque los tactos duros vienen pues con gomas más densas, gomas más duras, materiales más pesados. Entonces, normalmente las palas que dan un balance muy bajo y un control alto son palas con tacto más bien blandito. Estaba haciendo una búsqueda y la única pala que me aparece con un tacto duro y un balance muy muy bajo, un balance de 2 y un tacto de 8, es la Wing Paddle Air Storm. Sí que es verdad que solo tiene 3 encuestas y me resulta un poco complicado de creer que tenga un balance tan bajísimo y un tacto tan durísimo. Normalmente seguro que el balance no es tan bajo y el tacto no es tan duro, pero aún así pues tiene pinta de que puede ser algo más duro que el de la Nox. Vamos a ver las comparativas gráficamente. Tú querías una comparativa entre estas tres palas y sobre todo querías tener en cuenta el balance y el control. Pues bien, si tenemos en cuenta el balance y el control, la que tiene el balance más bajo es la Nox ML10 Pro Cap Luxury, que tiene un balance de 5,29 respecto al balance en torno al 6 de la AT10 y de la Bahía. Y luego en cuanto a control, pues también tiene el valor casi máximo, porque bueno, la que tiene más control en teoría es la AT10, que da un valor de 8,60, pero la Nox ML10 Pro Cap Luxury sale con un 8,59, o sea que están prácticamente empatadas. Así que bueno, y luego en cuanto a tacto, sí que es verdad que la Pro Cap Luxury es la que sale como un poco más blandita, aunque no hay grandes diferencias entre ellas. Y luego, aparte, te va a dar más potencia, más salida de bola, más punto dulce. Y bueno, y en las demás características, pues realmente no hay muchas diferencias. Y vamos a las conclusiones en cuanto a prestaciones en ataque, confianza o seguridad que te transmite la pala y el equilibrio. Pues como ves, el triángulo de la ML10 Pro Cap Luxury envuelve a todos los demás, es decir, tiene mejores puntuaciones promedio. Si ahora las vamos a ir comparando, la ML10 Pro Cap Luxury, con las tres palas que me han salido de la búsqueda que he hecho sobre el Excel que comparto con todos los que rellenen la encuesta. En primer lugar, con la Puma Solar Attack, que tiene 5 encuestas. Como ves, es una pala muy muy manejable. Tiene un balance de 2. Tiene un tacto más blandito que la Pro Cap, no mucho más, pero un poco más blando. Y luego da más ayuda en defensa, más control, más facilidad de adaptación. Si te fijas, son todos valores por encima de 9. Más punto dulce, más salida de bola. Es una pala con muchísima salida de bola. Y luego tiene algo menos de potencia y algo menos de ayuda en ataque que la Pro Cap. Si cargamos el área de incertidumbre, ya que esta pala tiene 5 encuestas y normalmente digamos que es el área donde se pueden mover los promedios hasta alcanzar un mínimo de 15 encuestas, que es cuando considero que tiene unos promedios ya bastante fiables, pues las conclusiones la verdad que son bastante parecidas porque control te va a dar al menos el mismo que la Pro Cap y va a tener sí o sí un balance más bajo. Así que básicamente las conclusiones son prácticamente las mismas que te he dicho antes, sin poner el área de incertidumbre. Si vamos a la Adidas Snova Carbon Control, pues era otra pala que tenía un balance muy bajito de 4,40 respecto al 5,29 de la ML10. Eso sí, con un tacto más blando, que si tú andas buscando palas que no te gusta el tacto blando, me contaste que la Adi Power te parecía blanda, pues esta te va a parecer más blanda todavía. Pero sí que es una pala que te da un muy buen control, 9,20, un balance bajito y luego tiene muy buena facilidad de adaptación, muy buen punto dulce, muy buena salida de bola. Eso sí, se queda un poco más corto en cuanto a potencia y ayuda en ataque que la Pro Cap Luxury. Si cargamos el área de incertidumbre, pues bueno, básicamente, como ves, es una pala más blanda con un balance más bajo. Y bueno, lo demás estaría por ver, pero el control, que es lo que a ti te importaba, pues te va a dar al menos el de la ML10 Pro Cap. Si cargamos la siguiente pala, que es la que te comenté al principio, la Wing Paddle Air Storm, que ha recibido solo 3 encuestas, pues sale con un tacto de 8, es decir, un tacto bastante más duro que la ML10 Pro Cap, con un balance muy bajo de 2, es decir, es una pala muy muy manejable respecto al 5,29 de la ML10 Pro Cap, con un control de 9,67, es decir, un control muy muy alto.
Eso sí, con una facilidad de adaptación de 7, aquí se queda bastante por debajo de la ML10 Pro Cup y una salida de bola también bastante bajita, de 6,67 respecto a la ML10 Pro Cup. Así que luego en potencia y en ayuda en ataque, pues da un valor similar, ¿no?, a la ML10 Pro Cup, en ayuda en ataque un poquito más. Así que parece una pala con un tacto duro, un balance bajo, mucho control, poca salida de bola y una facilidad de adaptación pues discreta. Pero digamos que si nos fijamos en los tres puntos que a ti te interesaban, que eran sobre todo el balance, el control, cumples más que de sobra, y en el tacto también. Que aunque no me lo has pedido, pues por el comentario de que no te gustaba la Adipower Little porque era un poco blanda, pues aquí cumpliríamos también. Si cargamos el área de incertidumbre, como las diferencias son tan grandes en cuanto al tacto y en cuanto al balance, pues seguiríamos cumpliendo. En cuanto al control, pues tendrías al menos el mismo control de la ML10 Pro Cup, ya que el polígono está en la parte de abajo del área de incertidumbre. Y bueno, si vamos a las conclusiones, pues como ves, en cuanto a prestaciones en ataque, confianza y equilibrio, la que aparecería con mejores puntuaciones en general sería la Puma Solar Attack. Con 5 encuestas y luego la siguiente que te transmitiría más confianza, más seguridad en tu juego sería la Adidas Snova Carbon Control con un 8,75 y luego ya estaría la Pro Cup Luxury con un 8,56. Con un 8,17 queda la Wingspan del Airstorm básicamente porque tiene una facilidad de adaptación bastante reducida y esto digamos que le pesa a la hora de calcular la confianza o seguridad que te da la pala a la hora de jugar. Al igual que en las prestaciones, al tener una salida de bola muy baja, pues también le lastra, ¿no?, en el tema de las prestaciones. Pero si realmente tú tienes muy claro que lo que buscas es un control alto, un balance bajo y un tacto duro, pues a lo mejor esta podría ser tu pala. Aunque ya te digo que las puntuaciones generales pues salen un poquito por debajo que todas las demás, que la ML10 Pro Cup, que la Snova Carbon, que yo creo que la Snova Carbon tampoco te cuadraría porque aunque te da más control y un balance bajo, es una pala blanda. Y la Puma Solar Attack te va a dar más control, una manejabilidad muy alta, pero también es más blanda que la Nox. Y yo creo que la Nox te va a parecer blanda ya, de por sí, si te ha parecido blanda la Adidas. Pero bueno, estas son las opciones que tienes, Javier. Así que bueno, espero haberte ayudado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima.